Capítulo 6. Zumbayu. La terminación quechua iyu es una onomatopeya. Iyu representa, en una de sus formas, la música que producen las pequeñas alas en vuelo, música que surge del movimiento de objetos leves. Esta voz tiene semejanza con otra más vasta, iya. Iya nombra cierta especie de luz y a los monstruos que nacieron heridos por los rayos de la luna. Iya es un niño de dos cabezas o un becerro que nace decapitado, o un peñasco gigante, todo negro y lúcido, cuya superficie apareciera cruzada por una vena ancha de roca blanca, de opaca luz. Es también Iya una mazorca cuyas hileras de maíz se entrecruzan o forman remolinos. Son Iyas los toros míticos que habitan el fondo de los lagos solitarios, de las altas lagunas rodeadas de totora, pobladas de patos negros. Todos los Iyas causan el bien o el mal, pero siempre en grado sumo. Tocar un Iya y morir o alcanzar la resurrección es posible. Esta voz Iya tiene parentesco fonético y una cierta comunidad con la terminación Iyu. Se llama Tankaiyu al tábano zumbador e inofensivo que vuela en el campo libando flores. El Tankaiyu aparece en abril, pero en los campos regados se les puede ver en otros meses del año. Agita sus alas con una velocidad alocada para elevar su pesado cuerpo, su vientre excesivo. Los niños lo persiguen y le dan caza. Su alargado y oscuro cuerpo termina en una especie de aguijón que no solo es inofensivo, sino dulce. Los niños le dan caza para beber la miel en que está untado ese falso aguijón. Al Tankaiyu no se le puede dar caza fácilmente, pues vuela alto, buscando la flor de los arbustos. Su color es raro, tabaco oscuro. En el vientre lleva unas rayas brillantes y, como el ruido de sus alas es intenso, demasiado fuerte para su pequeña figura, los indios creen que el Tankaiyu tiene en su cuerpo algo más que su sola vida. ¿Por qué lleva miel en el tapón del vientre? ¿Por qué sus pequeñas y endebles alas mueven el viento hasta agitarlo y cambiarlo? ¿Cómo es que el aire sopla sobre el rostro de quien lo mira cuando pasa el Tankaiyu? Su pequeño cuerpo no puede darle tanto aliento. Él remueve el aire, zumba como un ser grande. Su cuerpo afelpado desaparece en la luz, elevándose perpendicularmente. No, no es un ser malvado. Los niños que beben su miel sienten en el corazón durante toda la vida como el roce de un tibio aliento que los protege contra el rencor y la melancolía. Pero los indios no consideran al Tankaiyu una criatura de Dios como todos los insectos comunes. Temen que sea un réprobo. Alguna vez, los misioneros debieron predicar contra él y otros seres privilegiados. En los pueblos de Ayacucho hubo un danzante de tijeras que ya se ha hecho legendario. Bailó en las plazas de los pueblos durante las grandes fiestas. Hizo proezas infernales en las vísperas de los días santos. Tragaba trozos de acero. Se atravesaba el cuerpo con agujas y garfios. Caminaba alrededor de los atrios con tres barretas entre los dientes. Ese danzac se llamó Tankaiyu. Su traje era de piel de cóndor, ornado de espejos. Pincuiyu es el nombre de la quena gigante que tocan los indios del sur durante las fiestas comunales. El pincuiyu no se toca jamás en las fiestas de los hogares. Es un instrumento épico. No lo fabrican de caña común ni de carrizo, ni siquiera de mamac, caña selvática de grosor extraordinario y dos veces más larga que la caña brava. El hueco del mamac es oscuro y profundo. En las regiones donde no existe el guaranguay, los indios fabrican pincuyus menores de mamac, pero no se atreven a dar al instrumento el nombre de pincuyu. Le llaman simplemente mamac, para diferenciarlo de la quena familiar. Mamac quiere decir la madre, la germinadora, la que da origen, es un nombre mágico, pero no hay caña natural que pueda servir de materia para un pincuyu. El hombre tiene que fabricarlo por sí mismo, construye un mamac más profundo y grave, como no nace ni aún en la selva. Una gran caña curva, extrae el corazón de las ramas del guaranguay, luego lo curva al sol y lo ajusta con nervios de toro. No es posible ver directamente la luz que entra por el hueco del extremo inferior del madero vacío. Solo se distingue una penumbra que brota de la curva, un blando resplandor, como el del horizonte en que ha caído el sol. El fabricante de pincuyus abre los huecos del instrumento dejando aparentemente distancias excesivas entre uno y otro. Los dos primeros huecos deben ser cubiertos por el pulgar y el índice,
o el anular, abriendo la mano izquierda en toda su extensión, los otros tres por el índice del anular y el meñique de la mano derecha, con los dedos muy abiertos. Los indios de brazos cortos no pueden tocar pincuillo. El instrumento es tan largo que el hombre mediano que pretende servirse de él tiene que estirar el cuello y levantar la cabeza como para mirar el cenit. Lo tocan en tropas, acompañándose de tambores, en las plazas, el campo abierto o en los corrales y patios de las casas, no en el interior de las habitaciones. Solo que la voz de los huarapucus es más grave y poderosa que la de los pincuyus, pero en las regiones donde aparece el huarapucu ya no se conoce el pincuyu. Los dos sirven al hombre en trances semejantes. El huarapucu es una corneta hecha de cuernos de toro, de los cuernos más gruesos y torcidos. Le ponen boquilla de plata o de bronce. Su túnel, sinuoso y húmedo, es más impenetrable y oscuro que el del pincuyu. Y como él, exige una selección entre los hombres que pueden tocarlo. En el pincuyu y el huacrapucu se tocan solo canciones y danzas épicas. Los indios borrachos llegan a enfurecerse cantando las danzas guerreras antiguas. Y mientras otros cantan y tocan, algunos se golpean ciegamente. Se sangran y lloran después, junto a la sombra de las altas montañas, cerca de los abismos, o frente a los lagos fríos y la estepa. Durante las fiestas religiosas no se oye el pincuyu ni el huacrapucu. ¿Prohibirían los misioneros que los indios tocaran en los templos, en los atrios o junto a los tronos de las procesiones católicas esos instrumentos de voz tan grave y extraña? Tocan el pincuyu y el huacrapucu en el acto de la renovación de las autoridades de la comunidad, en las feroces luchas de los jóvenes, durante los días del carnaval, para la guerra del ganado, en las corridas de toros. La voz del pincuyu o del huacrapucu los ofusca, los exalta, desata sus fuerzas, desafían a la muerte mientras lo oyen. Van contra los toros salvajes cantando y maldiciendo. Abren caminos extensos o túneles en las rocas. Danzan sin descanso, sin percibir el cambio de la luz ni del tiempo. El pincuyu y el huacrapucu marcan el ritmo, lo surga y alimenta. Ninguna sonda, ninguna música, ningún elemento llega más hondo en el corazón humano. La terminación iyu significa la propagación de esta clase de música, e iya, la propagación de la luz no solar. Quilla es la luna, e iliapa, el rayo. Iyarei, nombre del amanecer, la luz que brota por el filo del mundo, sin la presencia del sol. Iya no nombra la fija luz, la esplendente y sobrehumana luz solar. Denomina la luz menor, el calor, el relámpago, el rayo, toda luz vibrante. Estas especies de luz, no totalmente divinas, con las que el hombre peruano antiguo cree aún tener relaciones profundas entre su sangre y la materia fulgurante. Zumbayu, en el mes de mayo trajo Antero el primer zumbayu al colegio. Los alumnos pequeños lo rodearon. ¡Vamos al patio, Antero! ¡Al patio, hermanos, hermanitos! Palacios corrió entre los primeros. Saltaron el terraplén y subieron al campo de polvo. Iban gritando, ¡Zumbayi! ¡Zumbayu! Yo lo seguía ansiosamente. ¿Qué podía ser el zumbayu? ¿Qué podía nombrar esta palabra cuya terminación me recordaba bellos y misteriosos objetos? El humilde Palacios había corrido casi encabezando todo el grupo de muchachos que fueron a ver el zumbayu. Había dado un gran salto para llegar primero al campo de recreo. Y estaba allí, mirando las manos de Antero. Una gran dicha, anhelante, daba a su rostro el esplendor que no tenía antes. Su expresión era muy semejante a la de los escolares indios que juegan a la sombra de los molles, en los caminos que unen las chozas lejanas y las aldeas. El propio Añuco, el engreído, el arrugado y pálido Añuco, miraba a Antero desde un extremo del grupo. En su cara amarilla, en su rostro agrio, erguido sobre el cuello delgado, de nervios tan filudos y tensos, había una especie de tierna ansiedad. Parecía un ángel nuevo, recién convertido. Yo recordaba al gran Tankayu, al danzarín cubierto de espejos, bailando a grandes saltos en el atrio de la iglesia. Recordaba también el verdadero Tankayu, el insecto volador que perseguíamos entre los arbustos floridos de abril y mayo. Pensaba en los blancos pincuyus que había oído tocar en los pueblos del sur. Los pincuyus traían a la memoria la voz de los huacrapucus. ¿Y de qué modo la voz de los pincuyus y los huacrapucus es semejante al extenso mugido con que los toros encelados se desafían a través de los montes y los ríos? Yo no pude ver el pequeño trompo ni la forma como Antero lo encordelaba. Me dejaron entre los últimos, cerca del añuco. Solo vi que Antero, en el centro del grupo, daba una especie de golpe con el brazo derecho. Luego escuché un canto delgado. Era aún temprano.
Las paredes del patio daban mucha sombra. El sol encendía la cal de los muros por el lado del poniente. El aire de las quebradas profundas y el sol cálido no son propicios a la difusión de los sonidos. Apagan el canto de las aves, lo absorben. En cambio, hay bosques que permiten estar siempre cerca de los pájaros que cantan. En los campos templados o fríos, la voz humana o la de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo el sol denso, el canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña. Parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de esa voz delgada. Y toda la tierra, ese piso arenoso del que parecía brotar. ¡Zumbayu! ¡Zumbayu! Repetí muchas veces el nombre, mientras oía el zumbido del trompo. Era como un coro de grandes tancayus fijos en un sitio, prisioneros sobre el polvo. Y causaba alegría repetir esta palabra, tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz. Hice un gran esfuerzo, empujé a otros alumnos más grandes que yo y pude llegar al círculo que rodeaba a Antero. Tenía en las manos un pequeño trompo. La esfera estaba hecha de un coco de tienda, de esos pequeñísimos cocos grises que vienen enlatados. La púa era grande y delgada. Cuatro huecos redondos a manera de ojos tenía la esfera. Antero encordeló el trompo, lentamente, con una cuerda delgada. Le dio muchas vueltas, envolviendo la púa desde su extremo afilado. Luego lo arrojó. El trompo se detuvo un instante en el aire y cayó después en un extremo del círculo formado por los alumnos, donde había sol. Sobre la tierra, suelta su larga púa, trazó líneas redondas. Se revolvió lanzando ráfagas de aire por sus cuatro ojos. Vibró como un gran insecto cantador. Luego se inclinó, volcándose sobre el eje. Una sombra gris aureoleaba su cabeza giradora. Un círculo negro lo partía por el centro de la esfera y su agudo canto brotaba de esa faja oscura. Eran los ojos del trompo, los cuatro ojos grandes que se hundían, como en un líquido, en la dura esfera. El polvo más fino se levantaba en círculo envolviendo al pequeño trompo. El canto del zumbayu se internaba en el oído, avivaba en la memoria la imagen de los ríos, de los árboles negros que cuelgan en las paredes de los abismos. Miré el rostro de Antero. Ningún niño contempla un juguete de ese modo. ¿Qué semejanza había, qué corriente, entre el mundo de los valles profundos y el cuerpo de ese pequeño juguete móvil, casi proteico, que escarbaba cantando en la arena en la que el sol parecía disuelto? Antero tenía cabellos rubios, su cabeza parecía arder en los días de gran sol. La piel de su rostro era también dorada, pero tenía muchos lunares en la frente. Candela le llamaban sus condiscípulos. Otros le decían en quechua, Marcasca, el marcado a causa de sus lunares. Antero miraba el zumbayu con un detenimiento contagioso. Mientras bailaba el trompo, todos guardaban silencio. Así, atento, agachado, con el rostro afilado, la nariz delgada y alta, Antero parecía asomarse desde otro espacio. De pronto, Yera gritó, cuando aún no había caído el trompo. ¡Fuera, acatancas! ¡Mirando esa brujería del candela! ¡Fuera, zorrinos! Nadie le hizo caso, ni siquiera el añuco. Seguimos oyendo al zumbayu. ¡Zorrinos! ¡Zorrinos! ¡Pobres quechas! ¡Menores! Amonestaba Yeras con voz casi indiferente. El zumbayu se inclinó hasta rozar el suelo. Apenas tocó el polvo, la esfera rodó en línea curva y se detuvo. ¡Véndemelo! Le grité a Antero. ¡Véndemelo! Antes de que nadie pudiera impedírmelo, me lancé al suelo y agarré el trompo. La púa era larga, de madera amarilla. Esa púa y los ojos, abiertos con clavo ardiendo, de bordes negros que aún olían a carbón, daban al trompo un aspecto irreal. Para mí, era un ser nuevo, una aparición en el mundo hostil, un lazo que me unía a ese patio odiado, a ese valle doliente, al colegio. Contemplé detenidamente al juguete, mientras los otros chicos me rodeaban sorprendidos. «¡No le vendas al foráneo!», pidió en voz alta el añuco. «¡No le vendas a ese!», dijo el otro. «¡No le vendas!», exclamó con voz de mando Yeras. «¡No le vendas!», he dicho. Yeras se abrió paso a empujones y se paró frente a Antero. Le miré a los ojos. Yo sé odiar, con pasajero pero insofrenable odio. En los ojos de Yeras había una especie de mina de poco fondo, sucia y densa. ¿Alguien había detenido el relámpago turbio esos ojos? ¿Algún pequeño había permanecido quieto delante de él, mirándolo con odio creciente, arrollador de todo otro sentimiento? «¡Te lo vendo, forastero! ¡Te lo regalo! ¡Te lo regalo!», exclamó Antero.
cuando aún la mirada de Hieras chocaba contra la mía. Abracé al Marcasca, mientras los otros hacían bulla, como si aplaudieran. «Déjalos quechas, campeón», habló el añuco con cierta dulzura. «Regalo estos también», dijo Antero, y echó al aire varios zumbayus. Los chicos pelearon alegremente por apoderarse de los trompos. Hieras y añuco se fueron al patio de honor. Los dueños de los otros zumbayus improvisaron cordeles. Reunidos en pequeños grupos, empezaron a hacer bailar sus trompos. Se oía la voz de algunos zumbayus. Desde los extremos del patio llegaba el zumbido leve y penetrante. Era como si hubiera venido desde algún bosque de arbustos floridos, una tropa pequeña de insectos cantadores, que extraviados en el patio seco, se levantaran y cayeran en el polvo. Rogué a Antero que lanzara su trompo. Junto a nosotros, se volvió a reunir el grupo más numeroso de alumnos. Nadie hacía bailar el trompo durante más tiempo ni con la intensidad que Antero. Sus dedos envolvían al trompo como a un gran insecto impaciente. Cuando tiraba de la cuerda, la gris esfera se elevaba hasta la altura de nuestros ojos y caía lentamente. «Ahora tú», me dijo, «ya has visto cómo lo hago bailar». Yo tenía la seguridad de que encordelaría bien el zumbayu y que lo lanzaría como era debido. Estaba impaciente y temeroso. Agarré el trompo y empecé a envolver la cuerda. Ajustaba el cordel en la púa, ciñendo las vueltas lentamente y tirando fuerte. Aseguré el trompo entre mis dedos, en la mano izquierda. Saqué el extremo de la cuerda por el largo que formaba el índice y el anular, como lo había visto hacer al Candela. «¡Pretensión del foráneo! ¡El forasterito! ¡El sonso!», empezaron a gritar los abanquinos. Este juego no es para cualquier forastero. Pero Antero, que me había estado observando atentamente, exclamó: ya está, hermano!». Tiré de la cuerda, cerrando los ojos. Sentí que el zumbayo gritaba en la palma de mi mano. Abrí los dedos cuando todo el cordel se desenrolló. El zumbayo saltó silbando en el aire. Los alumnos que estaban de pie se echaron atrás. Le dieron campo para que cayera al suelo. Cuando le estuve contemplando ante el silencio de los otros chicos, tocaron la campana, anunciando el fin del recreo. Huyeron casi todos los alumnos del grupo. Solo quedaron dos o tres, ante quienes Antero me felicitó solemnemente. «¡Casualidad!», dijeron los otros. «Zumbayero de nacimiento», afirmó el Candela. «Como yo, zumbayero». La base de sus cabellos era casi negra, semejante a la vellosidad de ciertas arañas que atraviesan lentamente los caminos después de las lluvias torrenciales. Entre el color de la raíz de sus cabellos y sus lunares, había una especie de indefinible pero clara identidad, y sus ojos parecían de color negro a causa del mismo inexplicable misterio de su sangre. Hasta aquella mañana de los zumbayus, Antero había sido notable únicamente por el extraño color de sus cabellos y por sus grandes lunares negros. El apodo lo singularizó, pero le quitó toda importancia a la rareza de su rostro. «Es el Candela, el Marcasca», me dijeron cuando pregunté por él. Era mayor que yo y estudiaba en el segundo grado de media. Me adelantaba en dos grados. En su clase no se distinguía ni por excelente ni por tardo. No tenía amigos íntimos y era discreto. Sin embargo, algún poder tenía, alguna autoridad innata, cuando sus compañeros no lo convirtieron en el punto de la clase, es decir, en el hazmerreír, en el manso o el raro, el predilecto de las bromas. A él solo le pusieron un apodo que no lo repetía ni con exceso ni en son de burla. Cuando salía del colegio y del salón de clases, su cabeza atraía la atención de los recién llegados. En el colegio, durante los recreos, se paraba apoyándose en las columnas de los corredores, miraba jugar y a veces intervenía, pero en los juegos crueles. «Oye, Ernesto, me han dicho que escribes como poeta. Quiero que me hagas una carta», dijo el Marcasca algunos días después del estreno de los zumbayus. Fue a buscarme a mi sala de clases. Todos salieron al recreo y nos quedamos solos. Así nomás, yo no pediría a los de aquí un favor como este. Tú eres de otro modo. «Claro, muy bien, hermanito», le dije. «Te escribiré la carta más linda. Es para una chica, ¿no es cierto?». «Sí, para la reina de Abancay. Tú debes saber quién es, ¿no es cierto?». «No, dime cuál es tu reina, hermano». «Qué bruto soy, no me acordaba que tú eras el forastero. Tú no conoces a Abancay, caminas entre los cañaverales de Patibamba. Estás atontado, hermano. Pero yo te abriré los ojos. Te voy a guiar un poco en este pueblo. De lejos y de cerca he mirado a todas las chicas, y ella es la reina. Se llama Salvinia. Está en el colegio de las Mercedes. Vive en la avenida de Condebamba, cerca del hospital. Tiene ojos chiquitos y negros. El cerquillo le tapa la frente. Es bien morena, casi negra. Como un zumbayo, hermano Marcasca.
Eso, Ernesto, como un zumbayú. Cuando está bailando desde que amanece, pero tienes que verla antes de escribir la carta. Tienes que mirarla bien, y siendo mía, tú no te enamorarás de ella, ¿no es cierto? No, ni digas. Es como si fuera ya mi hermana. Mañana sábado iremos a mi cuarto. Esta noche te haré un zumbaibe especial. Tengo un wincu, cholo. Los wincus cantan distinto, tienen alma. Iré pensando en la carta. ¿Tú ya le hablas? No, todavía no. Pero con su sirvienta le he mandado decir. Su sirvienta es de mi pueblo. Tocaron la campana y salimos a formar al patio. En la puerta de mi salón nos apretamos las manos en señal de alianza. El marcasca cruzó el patio y fue a alinearse en la fila de sus compañeros de aula. Después de la última lección de la mañana, cuando salieron del colegio los externos, yo me quedé solo en mi clase. Sentía la necesidad de pensar en el encargo del marcasca. ¿Cómo empezaría la carta? Yo no recordaba esa pequeña reina de Abancay. La avenida Condebamba era ancha, sin aceras. La llamaban avenida por los árboles de mora que crecían a sus orillas. Decían que fue el camino de entrada de una gran quinta. Cuando llegaba Abancay, unía el pueblo con el campo de fútbol. No recordaba haber visto una niña de cerquillo junto a ninguna puerta de las pocas casas que había tras las moras, ni asomada a las ventanas. Los árboles crecían junto a los muros de piedra. Las hojas grandes, nervudas, daban una sombra tupida sobre el camino. En los pueblos andinos no hay moreras. A Abancay las trajo un sericicultor que fracasó porque los hacendados consiguieron hacer dictar un impuesto contra él. Pero las moreras se multiplicaron en las huertas de la ciudad. Crecieron con una lozanía sin igual. Se convirtieron en grandes y coposos árboles, mansos y nobles. Los pájaros y los niños disfrutaban de sus frutos. Los muros de piedra conservaban las manchas rosadas del fruto. Durante el tiempo de la cosecha, los pájaros fruteros se reunían en las huertas del pueblo para hartarse de moras. El excremento de todos ellos era rojo y caía sobre la cal de las paredes, sobre la calamina de los techos, a veces sobre el sombrero de paja de los transeúntes. ¿En qué casa? ¿A qué distancia del término de la avenida viviría la reina del Marcasca? Era un camino hermoso para esperar a la niña amada. Yo no conocía a las señoritas del pueblo. Los domingos me internaba en los barrios, en las chicherías, en los pequeños caseríos próximos. Consideré siempre a las señoritas como seres lejanos, en Abancay y en todos los pueblos. Las temía, huía de ellas, aunque las adoraba en la imagen de algunos personajes de los pocos cuentos y novelas que pude leer. No eran de mi mundo, centelleaban en otro cielo. Desde las rejas de la gran hacienda que rodea y estrangula Abancay, escuché muchas veces tocar el piano un vals desconocido. Cantaban las calandrias y los centenares de jilgueros que hay entre los árboles, junto al corredor de la casa hacienda. Nunca pude ver a la persona que tocaba el piano, pero pensé que debía ser una mujer blanca, de cabellos rubios, quien tocaba esa música lenta. En el Valle del Apurímac, durante el viaje que hice con mi padre, tuvimos que alojarnos en una hacienda. El arriero nos guió al tambo, lejos de la gran residencia del patrón. Yo tenía el rostro hinchado a causa del calor y de la picadura de los mosquitos. Pasamos bajo el mirador de la residencia. Aún había sol en las cumbres nevadas. El brillo de esa luz amarillenta y tan lejana parecía reflejarse en los penachos de los cañaverales. Yo tenía el corazón aturdido, febril, excitado por los aguijones de los insectos, por el ruido insignificante de sus alas y la voz envolvente del gran río. Pero volví los ojos hacia el alto mirador de la casa hacienda y vi una joven delgada, vestida de amarillo, contemplando las negras rocas del precipicio de enfrente. De estas rocas negras húmedas colgaban largos cactus cubiertos de salvajina. Aquella noche dormimos entre unas cargas de alfalfa, cerca de la cuadra de los caballos. Latió mi rostro toda la noche. Sin embargo, pude recordar la expresión indiferente de aquella joven blanca, su melena castaña, sus delgados brazos apoyados en la baranda, y su imagen bella voló toda la noche en mi mente. La música que oí en la residencia de Patibamba tenía una extraña semejanza con la cabellera, las manos y la actitud de aquella niña. ¿Qué distancia había entre su mundo y el mío? ¿Acaso la misma que mediaba entre el mirador de cristales en que la vi y el polvo de alfalfa y excremento donde pasé la noche, atenciado por la danza de los insectos carnívoros? Yo sabía, a pesar de todo, que podía cruzar esa distancia, como una saeta, como un carbón encendido que asciende. La carta que debía escribir para la adorada del Marcasca llegaría a las puertas de ese mundo. Ahora puedes escoger tus mejores palabras, me dije. ¡Escribirlas! No importaba que la carta fuera ajena. Quizás era mejor empezar de ese modo. Alce el vuelo, gavilán vagabundo,
exclamé. Un orgullo nuevo me quemaba, y como quien entra a un combate, empecé a escribir la carta del Marcasca. Usted es la dueña de mi alma, dorada niña. Está usted en el sol, en la brisa, en el arco iris que brilla bajo los puentes, en mis sueños, en las páginas de mis libros, en el cantar de la alondra, en la música de los sauces que crecen junto al agua limpia. Reina mía, reina de Abancay, reina de los pisonalles floridos, he ido al amanecer hasta tu puerta. Las estrellas dulces de la aurora se posaban en tu ventana. La luz del amanecer rodeaba tu casa, formaba una corona sobre ella. Y cuando los jilgueros vinieron a cantar desde las ramas de las moreras, cuando llegaron los zorzales y las calandrias, la avenida semejaba la gloria. Me pareció verte entonces caminando solita entre dos filas de árboles iluminados, ninfa dorada, entre las moreras jugabas como una mariposa. Pero un descontento repentino, una especie de aguda vergüenza, hizo que interrumpiera la redacción de la carta. Apoyé mis brazos y la cabeza sobre la carpeta. Con el rostro escondido, me detuve a escuchar ese nuevo sentimiento. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no sigues? ¿Qué te asusta? ¿Quién ha cortado tu vuelo? Después de estas preguntas, volví a escucharme ardientemente. ¿Y si ellas supieran leer? ¿Si a ellas pudiera yo escribirles? ¿Y ellas eran Justino o Jacinta, Malicacha o Felisa, que no tenían melena ni cerquillo, ni llevaban tul sobre los ojos, sino trenzas negras, flores silvestres en la cinta del sombrero? Si yo pudiera escribirles, mi amor brotaría como un río cristalino. Mi carta podría ser como un canto que va por los cielos y llega a su destino. ¡Escribí! Escribí para ella ser inútil, inservible. Anda, espéralas en los caminos y canta. Y, si fuera posible, si pudiera empezarse, y escribí. Uyari chay katik niki siwar kentita. Escucha al picaflor esmeralda que te sigue. Te ha de hablar de mí. No seas cruel. Escúchale. Lleva fatigadas las pequeñas alas. No podrá volar más. Detente ya. Está cerca la piedra blanca donde descansan los viajeros. Espera allí y escúchale. Oye su llanto. Es solo el mensajero de mi joven corazón. Te ha de hablar de mí. Oye, hermosa, tus ojos como estrellas grandes, bella flor. No huyas más. Detente. Una orden de los celos te traigo. Te mandan a ser mi tierna amante. Esta vez, mi propio llanto me detuvo. Felizmente, a esa hora, los internos jugaban en el patio interior y yo estaba solo en mi clase. No fue un llanto de pena ni desesperación. Salí de la clase erguido, con un seguro orgullo, como cuando cruzaba a nado los ríos de enero cargados del agua más pesada y turbulenta. Estuve unos instantes caminando en el patio empedrado. La campanilla que tocaban durante largo rato anunciando la hora de entrar al comedor me despertó de esa especie de arrebato. Cuando entré al comedor, los internos estaban de pie junto a sus asientos. El hermano Miguel rezó en voz alta y el coro de alumnos repitió la oración. Yo seguía aún aturdido. Mis compañeros parecían moverse en un espacio turbio y ondulante. Los veía alargados y extraños. ¿Qué te pasa? Me preguntó Palacios. Pareces como asustado. Los zumbayos te están loqueando. Que lee Ernesto el manual de Carreño, ordenó el hermano Miguel. Un sirviente me alcanzó el libro. Empecé a leer el capítulo que estaba señalado por el marcador. La corrección que se exigía en la lectura de ese manual despertó inmediatamente todo mi pensamiento. Fueron esas lecturas públicas las que me dieron prestigio. Yo era uno de los alumnos más crecidos de mi año, y cuando ingresé al colegio no sabía leer en voz alta. Fracasé la primera vez y fui relevado a los pocos instantes. Así pareció confirmarse que la causa de mi retardo no era la vida errante que había llevado, sino alguna otra más grave. Pero a los 15 días pedí leer nuevamente. Había ensayado muchas horas y sorprendí a todos. Leí en voz alta, clara y pausadamente. Los internos dejaron de tomar la sopa por unos instantes y me miraron. Desde entonces fui uno de los lectores predilectos de todos los padres que presidían la mesa y del hermano Miguel. Esta vez, cuando fui relevado por Romeo, me había tranquilizado ya. Y pude decirle a Palacios, «Eres el hambre, Palacios. Yo no soy tan amigo de la cocinera como tú». Palacitos estiró el cuello y me habló al oído. «Estuve en la cocina. Esta noche va a ir la opa al patio. El Lleras le ha pedido. Algo ha de suceder esta noche, hermanito». «El Lleras ha estado hablando con Añuco, como dos brujos. Está bien, nosotros no iremos. Tocaremos rondín con Chauca en el patio de afuera». Lleras empezó a observarnos. Palacitos se aterrorizó y no volvió a hablarme. «Se ha dado cuenta, pero no seas así, no te asustes», le dije. Su terror era muy grande. No volvió a levantar la cabeza. Humildemente almorzó. Yo tuve que conversar con Rondinel, que se sentaba a mi derecha.
Le tuve que hablar, a pesar de que siempre me miraba orgullosamente. Yeras y el añuco seguían observándonos. «¿Tú crees ya leer mucho?», me dijo Rondinel. «¿Crees también que eres un gran maestro del Zumbayu? Eres un indiecito, aunque pareces blanco. ¡Un indiecito nomás! Tú eres blanco, pero muy inútil. Una nulidad sin remedio. Algunos que me oyeron rieron de buena gana. Palacito siguió cuidándose». «¡Te desafío para el sábado!», exclamó Rondinel mirándome con furia. Era muy delgado, hueso puro, sus ojos hundidos, como no he visto otros, y muy pequeños, causaban lástima. Estaban rodeados de pestañas gruesas, negrísimas, muy arqueadas y tan largas que parecían artificiales. «Podrían ser hermosísimos sus ojos», decía Valle, un alumno de quinto año, muy lector y elegante. «Podrían ser hermosísimos si no parecieran de un niño muerto. Causaban lástima por eso. Daban la impresión de que solo sus pestañas habían crecido y hacia adentro sus ojeras. Pero los ojos mismos seguían siendo como los de una criatura de pocos meses. Pobre guagua», le dije. Palideció de rabia. «Te mataré a patadas el sábado», me dijo. Yo no le contesté, ni volvimos a hablar más durante el almuerzo. A la salida del comedor me buscó Yeras. «¡Qué bien disimulas, cholito!», me dijo en voz muy alta, para que oyera Palacios. «Pero yo sé que el indio Palacios te secreteaba de mí». «Yo no, Yeras», le contestó Palacios, casi gimoteando. «Le hablaba de mi rondín». «Cuidadito, cuidadito, solo sé que Rondinel le cajeará las costillas al foráneo. Buenos fierros son sus brazos y sus piernas, hacen doler. ¡Ay, zumbayito, zumbayu!», acabó riéndose y mirándome irónicamente. Se llevó a Rondinel del brazo. «Te entrenaré», le dijo. «Cálmate, yo te garantizo que le sacarás un buen chocolate al foráneo». Sentí miedo al oírle hablar. «¿Te asustaste?», me dijo Palacios, mirándome. «Si te pega, te hará su oveja por todo el año». Hasta entonces, yo no había luchado en formal desafío con nadie. Esa debía ser la primera vez y tuve miedo. No podía dominar el vergonzoso, el inmundo temor. «Es al Yeras, no al flaco», decía. Sin embargo, no era cierto, era el otro. Y el Marcasca no vino en la tarde al colegio. «Cuídate», me dijo Romero. «Los muy flacos son peligrosos. Si le das primero, lo desarmas, pero si te adelanta, te abre un forado en la cabeza». Los internos no comentaron mucho el desafío. El único que le dio importancia fue Valle. «Será una lucha original», dijo. «Hay que verla. Un zancudo de alambre contra un forastero melancólico. Debemos procurar que no se frustre. Será un espectáculo raro». Hasta aquel día, había sentido mucho respeto por Valle. Era el único lector del colegio. Escondía novelas y otros libros bajo el colchón de su cama. Los padres lo vigilaban porque declaró ser ateo y prestaba libros a los internos. «Dios no existe», decía al entrar a capilla. «Mi Dios soy yo». Su orgullo era muy grande, pero parecía tener fundamento. Me prestó una antología de Rubén Darío, y como aprendí de memoria los poemas más largos, me los hacía repetir. Luego, con una expresión meditativa, decía: «Emotivo, sensible, demasiado, demasiado», y se iba. Valle enamoraba a las señoritas más encumbradas del pueblo. Tenía derecho, pues cursaba el último año de estudio, y era elegante. Planchaba sus ternos con un cuidado y acierto que causaban envidia. Usaba las corbatas con un lazo de su invención que él nombraba, increíblemente con una palabra quechua, compo. El compo llegó a ponerse de moda en Abancay. Era un nudo ancho, de gran volumen. Valle empleaba en hacerlo casi toda la corbata. Así llamaba la atención de las jóvenes. Él despreciaba a las colegialas. Su desdén era sincero. Decía que su gran amor era la esposa del médico titular, y lo demostraba. Se paraba los domingos en la esquina que ocupaba la casa del médico, muy perfumado, con el sombrero hundido sobre la frente, su enorme compo, tan visible, tan perfecto, los zapatos relucientes, esperaba, erguido y adoptando una postura muy distinguida. Valle silbaba en la esquina. A pesar de que parecía un joven galante con sus derechos ya expeditos, no era admitido en la sociedad. La esposa del médico le dedicaba alguna mirada complaciente. Las otras jóvenes toleraban sus galanterías, pero no conseguía que lo invitaran a las fiestas sociales. Él se consolaba, porque de todos modos ocupaba una situación de privilegio entre los alumnos. Sabía que las colegialas murmuraban de él, le dedicaban su atención, le contemplaban. Su ateísmo era famoso y su materialismo, pues él decía tener cultura enciclopédica. Adoraba solo la forma, desdeñaba a los románticos y pasionistas. El pobre, el desgraciado Espronceda, y el otro, el más desventurado, el llorón Becker, decía. Consideraba sus ídolos a Schopenhauer y a Chocano. Nunca intervenía en las luchas por la demente, ni tenía amigos. Prestaba novelas y libros de poesía con ademán gentil, aunque algo desdeñoso.
Solo un libro de Schopenhauer que guardaba bajo llave en una pequeña maleta no lo prestó jamás a nadie. Esta es lectura de los fuertes, de los gigantes. Únicamente el oro recibe este líquido sin disolverse. Ustedes se condenarían si lo leyeran, o no lo entenderían, nos decía. Valle le habló a Rondinel, esperó vernos cerca y mientras yo escuchaba, demostró a mi rival que, dadas las características de ambos, él tenía todas las probabilidades de derrotarme, de darme una buena y concluyente paliza. Luego se acercó a mí y me dijo: Tu situación es pues honrosa. Si le ganas será por tu coraje y nada más que por tu coraje. Te felicito. Bien quisiera tener una oportunidad semejante. Su lenguaje era siempre así, atildado, y como todos creíamos que tenía derecho a hablar de ese modo, a causa de sus lecturas, no nos hería ni sorprendía su estilo. Al contrario, influía en muchos que trataban de imitarlo. Valle era el único estudiante que no hablaba quechua. Lo comprendía bien, pero no lo hablaba. No simulaba ignorancia. Las pocas veces que le oí intentar la pronunciación de algunas palabras, fracasó realmente. No le habían enseñado de niño. No tengo costumbre de hablar en indio, decía. Las palabras me suenan en el oído, pero mi lengua se niega a fabricar esos sonidos. Por fortuna, no necesitaré de los indios. Pienso ir a vivir a Lima o al extranjero. Con el reto de Rondinel, Valle encontró una ocasión de divertirse. Solo tu coraje puede salvarte, me repetía. Felizmente los sentimentales son grandes valientes o grandes cobardes, y me miraba agudamente. Yo empecé a sentir hacia él una especie de rencor impotente. Adivinaba o conocía ciertamente el miedo que me oprimía, que estaba a punto de vencerme. Quizá él había sentido alguna vez ese bajo y vergonzoso temor. Debe ganar el sarmentoso Rondinel, pregonaba. Un Quijote de Abancay derribará a un quechua, a un cantador de Yarawis. ¡Qué combate, jóvenes! ¡Qué homérico y digno combate! Un nuevo duelo de las razas, por Belcebú. Será un espectáculo merecedor de la atención del internado en pleno, hasta de una loa épica. A Rondinel le inflamaban los pronósticos de Valle. Se paseaba agitadamente. Rechazaba ya los consejos de Lleras. Extendía su brazo flaco, enteramente influenciado por el lenguaje y los ademanes de Valle. Y le decía a Lleras: No me des consejos, ese cholito lo tumbo yo solo. Luego tiras. El añuco me buscaba, pasaba por mi lado y me gritaba: ¡Qué triste estás, un bayero! ¿Qué tal duelo tan anticipado? Cierto, confirmaba Palacitos, te has puesto amarillo. Frótate, hermano, la cara y las orejas, mejor es que salga sangre. Los internos de mi edad no me hablaban, preferían estar en la expectativa. Romero me daba ánimos, pero en tono compasivo. Por la noche, en el Rosario, quise encomendarme y no pude. La vergüenza me ató la lengua y el pensamiento. Entonces, mientras temblaba de vergüenza, vino a mi memoria como un relámpago la imagen del Apu Carhuarazu, y le hablé a él, como se encomendaban los escolares de mi aldea nativa, cuando tenían que luchar o competir en carreras y en pruebas de valor. Solo tú, Apu y el Marcasca, le dije. Apu Carhuarazu, a ti voy a dedicarte mi pelea. Mándame tu quilincho para que me vigile, para que me chille desde lo alto. A patadas, carajo, en su culo, en su costilla de perro hambriento, en su cuello de violín. ¡Ja, caraya! Yo soy Lucana, minero Lucana, Nakat. Empecé a darme ánimos, a levantar mi coraje, dirigiéndome a la gran montaña, de la misma manera como los indios de mi aldea se encomendaban, antes de lanzarse en la plaza contra los toros bravos, enjalmados de cóndores. El Carhuarazu es el Apu, el dios regional de mi aldea nativa. Tiene tres cumbres nevadas que se levantan sobre una cadena de montañas de roca negra. Le rodean varios lagos en que viven garzas de plumaje rosado. El cernícalo es el símbolo del Carhuarazu. Los indios dicen que en los días de cuaresma sale como ave de fuego desde la cima más alta y de caza a los cóndores, que les rompe el lomo, los hace gemir y los humilla. Vuela brillando, relampagueando sobre los sembrados, por las estancias de ganado y luego se hunde en la nieve. Los indios invocan al Carhuarazu únicamente los grandes peligros. Apenas pronuncia su nombre, el temor a la muerte desaparece. Yo salí de la capilla sin poder contener ya mi enardecimiento. Inmediatamente después que el padre director y los otros frailes subieron al segundo piso, me acerqué a Rondinel y le di un puntapié suave, a manera de anuncio. Hoy alambre, le dije, ahora mismo en el patio. En ese sitio, frente a la capilla, había poca luz. Valle saltó entre los dos. La explosión de los sentimentales, dijo tranquilamente, apartando al flaco. Este es un desafío legal, caballeresco, para el sábado y no para luchar a tientas en la oscuridad. Sí, ahora no, gritaron varios. Déjalo que se surren, gritó Romero. Mi desafío es para el sábado, en el campo de
Higuerillas, dijo Rondinel y saltó al corredor. Se paró bajo un foco de luz. Quiero ver lo que hago. No soy un indio para trompearme en la oscuridad. Comprendí que él temía que era él ahora el que estaba asustado. Indio traicionero, dijo Hieras, pero el flaco rectificó. Creo que para no enfurecerme más. No me ha pateado de veras, dijo. Solo ha sido de anuncio. Creo que el Quijote eres tú. Serás vencido ahora con mayor razón, me dijo Valle, poniéndome sus manos sobre los hombros. Ese puntapié de anuncio te retrata. Fue un aperitivo para ti y para nosotros que veremos tu noble derrota. Su ironía esta vez no me hizo mella. Se dirigía al vacío. El flaco huyó al dormitorio, sigilosamente, mientras hablaba Valle. Y los otros internos se dispersaron. Palacitos se retiró al mismo tiempo que Rondinel, y Valle perdió su entusiasmo. Yo ya no sentí vergüenza de esperar a Antero para contarle la historia. Hasta pude recordar las caras que había escrito. A las 8:30, tocaba la campanilla indicando la hora de entrar al dormitorio, pero los que deseaban acostarse antes podían hacerlo. Yo me dirigí al patio interior. Estaba seguro que iría la demente y que algo ocurriría. Debía faltar aún cerca de media hora para que tocaran la campanilla. En una de las esquinas del patio, junto a los excusados, hacía guardia el peluca. Estaba solo. Muy cerca, sobre la explanada, Hieras y el añuco fumaban. Como yo sabía que Hieras había hablado con la demente, podía percibir que él y el añuco vigilaban al peluca. De la casa vecina entraba mucha luz al patio, iluminando la cima del muro carcomida por la lluvia. Una fuerte luz pasaba hacia lo alto del patio. Grupos de alumnos que estaban sentados al pie del muro permanecían completamente ocultos. Contaban historias de mujeres, chistes de curas y sacristanes. Yo me retiré solo hacia el fondo del patio, junto al muro. No deseaba hablar con nadie. Sentí un placer raro. Me asaltaba una especie de deseo de echarme a reír a carcajadas. El flaco Rondinel te ha hecho sudar frío. El flaco Rondinel te ha hecho temblar como un conejo, decía casi en voz alta. Pero no pude reír una sola vez. Luego recordé cómo había hecho frente al Hieras, devolviéndole su mirada de perdonavidas. Yo hubiera seguido repasando en mi memoria los instantes de flaqueza y de coraje que tuve que sufrir si el peluca no salta al patio y se encamina hacia mí. ¿Qué te ocultas aquí?, me preguntó con voz amenazadora. Va a venir la OPA, le dije. Cuídate, hermano. Creo que el Hieras te va a hacer algo. ¿Me tienes miedo?, volvió a preguntarme. Ya no con rabia, sino con gran curiosidad. No sé, respondí. En ese momento no me das miedo. Te aviso porque odio al Hieras. Hieras y el añuco vinieron, casi corriendo hacia nosotros. ¿Qué te dice el foráneo? O me avisas o te rompo el lomo, advirtió Hieras al peluca, aún antes de llegar. El peluca se quedó callado. A Hieras se le veía pequeño junto a él, en la penumbra. La mole, la sola figura del peluca, aparecía inclinada ante la más pequeña de Hieras. ¡No le digas, peluca! ¡No le digas! ¡Aplástalo con tu cuerpo!, le grité. Los otros internos corrieron para ver lo que ocurría. Peluca iba a hablar ya, pero oyó los pasos de los que venían corriendo y escapó de un salto. Bajó a la alta grada del terraplén, pasó velozmente frente a los reservados y entró al pasadizo. Yo le seguí atentamente, no vi sus pasos en el callejón y comprendí que se había ocultado a la vuelta de la esquina. El grupo de alumnos llegó junto a nosotros. ¿Qué hay, quechas? El foráneo está nerviosito, grita por gusto. ¡Fuera de aquí!, ordenó Hieras. ¡Fuera de aquí! Yo busqué a Romero en el grupo. No estaba. Todos se alejaron. Algunos ya no volvieron al rincón. Se dirigieron al patio de honor. Yo permanecí tranquilo. Esperé que Hieras me amenazara. Y podía haberle contestado valientemente. Pero bajó con el añuco del campo hacia la vereda de los reservados. Los otros internos se acomodaron nuevamente en los rincones. Al poco rato se fueron en grupos de 2 y 3. Chauca se separó del último grupo, caminando despacio hacia mí. Más de una vez se detuvo, mirando a Hieras, como si esperara que le diera un grito, prohibiéndole continuar. ¿Qué hay?, me preguntó en voz baja cuando llegó. ¿Por qué tan solitario? Estoy esperando. Algo va a suceder. La OPA ha de venir. ¿La OPA ha de venir? ¿Y cómo lo sabes? Hieras ha estado hablando con ella en la cocina. Palacito los vio. Después parece que Hieras y el añuco han tramado algo. ¿Será contra el peluca? ¿La OPA ha de venir? No hay casi nadie en el patio, hermanito. Yo espero. Alguna vez seré yo. Pobrecito Chauca, le dije. Esta noche no sé qué sucederá. Ya vendrá Hieras y nos expulsará de aquí. Gritaré. Le amenazaré con pedir auxilio si no me deja. Hoy será o nunca. La impaciencia ahogaba su respiración. No te metas con Hieras, le dije. Anda, Guanupata. Dicen que ahí hay otras cholas mejores. Esta es una OPA, sucia, babienta. No sé, hermano.
Ella tiene que ser. Creo que estoy endemoniado. Me estoy condenando, creo. ¿Por qué me aloca esta opa avienta? Le ruego al niño Dios todas las noches. En vano. En vano. Yo he estado con otras choras, claro. Mi propina me alcanza para dos. Pero vengo aquí de noche. El excusado me agarra con su olor, creo. Yo todavía soy muchacho. Estoy en mis 16 años. A esa edad dicen que el demonio entra con facilidad en el alma. ¿Dónde? ¿Dónde estará mi ángel de la guardia? Yo creo que si la tumbo una sola vez quedaré tranquilo, que me curará el asco. Cuando estaba hablando Chauca, apareció la demente en el patio, pegada a la pared. Rechoncha, bajita, entró a la vereda de los excusados. No había caminado 2 metros cuando el peluca saltó sobre ella y la derribó. Yeras y el añuco salieron de uno de los tabiques de madera. Se acercaron hacia el peluca. Hay que dejar tranquilo al buen padrillo. Oímos que decía Yeras, con voz casi normal. Sin temer que le escucháramos, Chauca no se atrevió a correr. Fue caminando paso a paso, casi meditando. Yo le seguí, y así llegamos al borde del terraplén. El añuco le amarraba algo en la espalda al peluca. Parecía ser la punta de una honda de lana, de aquellas que terminan en pequeñas borlas. Yeras vigilaba la maniobra. No nos hizo caso. No volvió la cara siquiera hacia nosotros. El añuco se levantó y nos miró. Luego miró a Yeras. «Vámonos», le dijo este en voz muy baja. «Que disfruten los quechas, si quieren». Y se fueron, caminando de puntillas, sin hacer el menor ruido. Yo sentí que Chauca temblaba. Se puso la mano derecha sobre las mejillas. Un denso calor empezó a escalarme por el cuerpo, como si brotara desde los pies. Salté al callejón y corrí al patio. El hermano Miguel agitaba ya la campanilla desde el corredor del segundo piso. Dos padres llamaron, palmeando. «¡Ya, ya! ¡A dormir!». Avanzaron hacia el callejón y vocearon allí varias veces. Los alumnos que estábamos cerca pasamos al dormitorio. El peluca vino corriendo del patio interior, subió a grandes trancos la escalera, entró al dormitorio con el rostro sumamente pálido. Sus ojos parecían bañados en un líquido brilloso. Todos los internos de pie esperamos que el padre director entrara. El director no pasó a inspeccionar el dormitorio. Lo hacía casi todas las noches. Esta vez se detuvo a 2 pasos de la puerta junto al primer catre y rezó el Ave María. Le contestamos en coro, «Buenas noches, hijos, dormite en paz», dijo, y se fue. En la puerta se encontró con Chauca. «¡Eh, tú, malcriado! ¡Sinvergüenza! Estuvo en el reservado, padrecito», oímos que le decía a Chauca. Yo sentí que su voz desfalleciente no solo imploraba disculpa, sino un auxilio mayor. «¿Qué tienes? ¿Te pasa algo?», preguntó el director con mucha ternura. «Ven aquí, hijo, ven aquí». Lo hizo entrar al dormitorio y lo contempló en la luz. Todos lo miraron. Estaba sucio de tierra. Había tierra aún en sus cabellos. Su actitud era de una humillación tan extremada que ni siquiera hubo risas del añuco y de Yeras. «Ahora, ahorita se ríen», pensé, ardiendo de odio. Pero no pudieron reírse. «¡Me caí, padre!», exclamó Chauca, lloriqueando. «¡No seas tonto, hijo! ¡Vuelve en ti!», le dijo el padre. Y con ambas manos le sacudió el polvo. Chauca se dirigió hacia su cama con la cabeza inclinada. El padre salió y cerró la puerta del dormitorio. «Ahora empieza la fiesta de Yeras», pensé. Creí que reaccionaría pronto y que se ensañaría con Chauca, pero ambos, él y el añuco, miraban al peluca. Uno de los vecinos de cama del peluca exclamó de pronto, saltando al medio del dormitorio, «¡Jesús, Jesús, Dios mío!». Era nativo de Pampachiri, un pueblo de altura. Con gran terror señaló la espalda del peluca. «¡Apasancas! ¡Apasancas!», gritó. Una sarta de inmensas arañas velludas colgaba del saco del peluca. Aún los internos que ya estaban acostados se levantaron y fueron hacia la cama del peluca. «¿Y qué importa?», dijo este, al parecer muy tranquilo. Se quitó el saco suavemente, lo levantó lo más alto que pudo, sosteniéndolo de una de las solapas. Las arañas pataleaban, no con movimientos convulsos y rápidos, sino lentamente. Las tarántulas son pesadas, movían sus extremidades como si estuvieran adormecidas. El cuerpo rojinegro de las arañas oscuro aparecía enorme, tras de los vellos erizados que también se movían. Yo no pude contenerme. Temí siempre esas tarántulas venenosas. En los pueblos de altura son consideradas como seguros portadores de la muerte. No grité. Pude sofrenar el grito en mi garganta. Pero me apoyé en el catre y luché con gran esfuerzo contra la terrible ansia que sentía de llamar a grandes voces. Chauca y Romero se me acercaron. «¡Qué bruto! ¡Qué maldito!», dijo Romero. «Pero ve, fíjate. No son nada». El peluca había arrancado la sarta de araña, las había arrojado al suelo y las aplastaba con ambos pies. «Con esto sí que no me asustan, yo las reviento desde que era guagua», dijo. Pasaba la planta de los pies sobre los cuerpos molidos de las apasancas. Luego bailó en el sitio. No quedó allí sino una mancha. Romero me ayudó a desvestirme.
Me miró a los ojos mucho rato, procurando ahuyentar mi temor. No es nada, chico. Además, no es cierto que pican, me dijo. Yo creo que aquí, en el valle, se amansan. Hasta las niñas juegan con ellas. Las pelotean de lo lindo. Claro, ni qué decir lo que su cuerpo es feo. El vecino del peluca, el pampachirino, con lo grandazo que es, está igual que tú, hasta más pálido. Chauca se sentó junto a mi cama. Nadie se ocupaba ya de él, felizmente. Yeras y el añuco se acostaron rápidamente. Se hacían los dormidos. Chauca me puso una de sus manos en la frente. Esto sí que no es para asustarse tanto, me dijo. Espera nomás. Algún día le haremos algo a Yeras. Algo que se acuerde toda su vida. En la pasanca no es para asustarse, se atrevió a decirme palacitos desde su cama. El incidente salvó a Chauca. Recuperó su tranquilidad. Se disipó de su rostro todo misterio, toda sombra. Y pudo acompañarme un instante. Romero se había ido antes. Sin embargo, durante la noche, como un estribillo tenaz, escuché en sueños un huayno antiguo, oído en mi infancia y que yo había olvidado hace allá mucho tiempo. Apancorayay, apancorayay, apancora, apancora, apacuyo de huayna, llévame ya de una vez. Tutay, tutay, guasillay kipi, en tu hogar de tinieblas. Uihuacu yahuayna, críame, críame por piedad. Pelochay kiwan, con tus cabellos. Yana guanyuy pelochay kiwan, con tus cabellos que son la muerte. Cuyay, cuyay, guaña, acaríciame, acaríciame. Al día siguiente, me levanté muy temprano. Me bañé en la fuente del primer patio para refrescarme la cabeza. Luego me vestí con gran cuidado, sin despertar a los internos, y me dirigí al patio de la tierra. La madrugada se extinguía. Los pequeños sapos asomaban la cabeza entre las hierbas que rodeaban el pozo de la fuente. Bajo las nubes rosadas del cielo, los pocos árboles que podían verse desde el patio interior y las calandrias amarillas que cantaban en las ramas se dibujaban serenamente. Algunas plumas de las aves se levantaban con el aire tibio del valle. Encordené mi hermoso zumbayu y lo hice bailar. El trompo dio un salto armonioso, bajó casi lentamente, cantando por todos sus ojos. Una gran felicidad fresca y pura iluminó mi vida. Estaba solo, contemplando y oyendo a mi zumbayu, que hablaba con voz dulce, que parecía atraer al patio el canto de todos los insectos salados que zumban musicalmente entre los arbustos floridos. ¡Ay, zumbayo, zumbayo, yo también bailaré contigo!, le dije, y bailé buscando un paso que se pareciera al de su pata alta. Tuve que recordar e imitar a los danzantes profesionales de mi aldea nativa. Cuando tocaron la campanilla para despertar a los internos, yo era el alumno más feliz de Abancay. Recordaba al Marcasca. Repasaba en mi memoria la carta que había escrito para su reina, para su amada niña, que según él, tenía las mejillas del color del zumbayo. ¡Al diablo el peluca!, decía. ¡Al diablo el Yeras, el valle, el flaco! ¡Nadie es mi enemigo! ¡Nadie! ¡Nadie!